nos da mucha alegría informar que la plenaria de la Cámara de Representantes acaba de aprobar el proyecto de ley que da vigencia durante los próximos 20 años el Fondo Proelectrificación Rural en los departamentos y municipios de Colombia. Esta es una iniciativa muy importante para el departamento de Caquetá, que nos va a permitir continuar avanzando con la obra de electrificación rural en las zonas más dispersas, en las zonas más distantes del territorio. Este proyecto de ley permite que este fondo, los recursos sean nutridos y utilizados también en energías alternativas como la energía solar. Es una muy buena noticia para la Amazonía y para la Orinoquía colombiana y evidentemente para el departamento de Caquetá. Ahora continuaremos promoviendo este proyecto de ley, que es de iniciativa nuestra en el Senado de la República, que va a facilitar autorizar a las asambleas y a los consejos municipales de Colombia para que mantengan vigente este Fondo para la Electrificación Rural durante los próximos 20 años.